le alábale, alábale al Señor. Hagan palmas, hagan palmas para Cristo. Cristo está presente, Cristo vive por los siglos de los siglos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación. Los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos en esta madrugada de vigilia. Estamos ya lunes primero de enero del año 2024. Amén. Fe, feliz año nuevo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios y hacer oraciones por liberaciones, milagros y sanidades. Amén. También estaremos orando por los hermanos que se preparan para su bautismo. Aleluya juntamente con la vigilia estamos realizando el culto de doctrina. Doctrina es enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia dice que un pueblo sin doctrina se descarrilla y un pueblo sin profecía se desemprena. Todos los lunes tenemos el culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana. Ahora lo vamos estamos realizando juntamente con la vigilia. Gloria al Señor para que Termina la vigilia y ya usted se regresa a su casa a descansar. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en San Mateo. Bendito sea Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Bendito sea nuestro Dios. En el verso 25, vamos a la palabra de Dios. San Mateo capítulo 6 verso 25, como subtítulo dice, en el afán y la ansiedad. Gloria al Señor. Y si usted no tiene Biblia, trate de conseguirse su Biblia, ¿ya? Los hermanos se preparan para su autismo deben de tener su Biblia. Aleluya. Para que usted la lea. Hombre y mujer que no lee la Biblia es un ciego espiritual. Es una persona que está muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Cuando leemos la Biblia y hacemos lo que está escrito, Gloria al Señor. Entonces nuestra alma tiene vida. Me está escuchando. ¿No? El Señor Jesús dijo: No solamente pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de, de Dios. Lo recomiendo a todos los hermanos que están acá presentes Y los que nos están escuchando a través del programa La Voz de Salvación Comience a leer la Biblia Desde hoy día Lea unos cuatro capítulos diarios, Gloria al Señor Durante el año usted termina la Biblia Me está escuchando, no Gracias a Dios muchos hermanos leyeron la Biblia En el año 2023 Ya terminaron otros no han terminado. Gloria al Señor. sigan leyendo ya. Y los que terminaron, nuevamente comiencen. dele otra leída. Gloria al Señor. ¿Me entiende? Leyendo cuatro capítulos diario, diario o dos hojas diario de la Biblia, en un año usted lo termina. Facilito. Gloria al Señor. ¿Por qué no lee? El Señor dice: En este libro de la ley meditarás de día y de noche. Para que hagas conforme te escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. bien. Muchas veces a la gente no le sale bien las cosas. ¿Por qué? Porque hacen contrario a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Cómo van a saber cuál es la voluntad de Dios si no leen la Biblia? Ahora, si usted lee la Biblia y comienza a hacerlo, Gloria al Señor va a ser una persona prosperada. Ya vamos a ver con la Biblia. Levate su mano, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirar a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro padre celestial las alimenta. ¿No valeis vosotros mucho más que ellas? Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, Considerad los lirios del campo cómo crecen: no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad. De todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os apanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Levante su mano para Cristo. A todos, todos, bien alto, bien alto. Levante su mano bien alto. La palabra este, vamos a orar. Para que yo bendiga su palabra. Y juntos con mi, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias, bendito Padre, gracias por su amor, por su misericordia. Ilumina mi mente, mi corazón. Utiliza mi labio, Señor. Escrito está en tu palabra: No soy vosotros que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Confirma, Señor, confirma. Opera, Padre, opera. Habla, predica a través de mí. Salve estas almas, Padre, en esta madrugada de vigilia, hoy lunes primero de enero del año 2024. Confirma, Padre Santo, tu palabra no regresará vacía. Salva a los presentes en este lugar y a los oyentes del programa la salvación. Glorifícate, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, Señor Jesús. Tomen asiento. Son las 3 de la mañana con 17 minutos, la hora nacional en todo el Perú. Estamos en una transmisión en vivo desde el púlpito Iglesia Pentecostal La Cosecha para la cadena de radiovisión y el programa La Voz de Salvación. Aleluya. No se vayan a dormir ya. Gloria al Señor. Aleluya. Esta es la parte más importante de la vigilia. Gloria al Señor. Alimentar nuestra alma con la palabra de, de Dios. Y si le quiere ganar el sueño, póngase de pie, sea sabio. entiéndenos, pero no se duerma. Para que usted, cuando sale de acá, regrese a su casa, bendecido por Dios. Regrese con la bendición de Dios. Acá está hablando de la el afán y la ansiedad. Gloria al Señor. Dice porque por tantos digo no os afanéis por vuestra vida. Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirar las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas? Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerar que los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Aquí el Señor está hablando a la gente que no nos afanemos por las cosas de esta vida. Gloria al Señor. Mucha gente se afana por la comida. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Gloria al Señor. Qué será del día de mañana, aleluya. Y el Señor dice que no temos te preocupado por eso, porque Dios conoce la necesidad de cada persona. Y el Señor hace un ejemplo, las aves dice del cielo, gloria al Señor que no siembran, que no cosechan, pero sin embargo vuestro Padre celestial los alimenta Si usted se pone a pensar la cantidad de aves que hay en el mundo. Y no solamente aves, sino animales de, todo, de toda clase que Dios ha creado. Oiga que si el gobierno tuviera la responsabilidad de lo ¿qué va a alcanzar el presupuesto? ¿Me entiendes? Si son una variedad de animales. Gloria a Jesús, quien vive. Me está escuchando. ¿no? Las aves no, no siembran, no ciegan, no cosechan. Pero no les falta que comer. ¿Quién los alimenta? Dios. Y el Señor nos habla, Gloria al Señor nos hace ese ejemplo, y también dice Gloria al Señor, por el vestido porque os afanéis, considerar los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno. Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca sí. fe. ¿Qué somos nosotros? Sí. Hombres de poca fe. Hay que orar al Señor y decirle Señor, aumentame la fe. ¿Me entienden? En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios, se acerque con, con fe. Y crea que le hay, porque Él es un Dios galardonador de los que le buscan. En sus oraciones hay que orar y decirle, Señor, aumentanos la, la fe. ¿Quién vive? ¡Dijo! Aleluya. ¿La humanidad, el mundo, tiene fe en Dios o no? No tiene fe en Dios. Gloria al Señor. La gente quiere que le vaya bien. La gente quiere que tenga que comer, que vestir. Quiere tener la prosperidad en su trabajo, en su negocio. Aleluya. Mucha gente y la busca. Pero si no la busca, Gloria a Jesús, la bendición en Dios, nunca va a tener esa prosperidad. Porque todas las cosas están controladas por, por Dios. Ahora su Biblia. San Juan capítulo 3. Bendito serios Dios. Ahora su Biblia en San Juan capítulo 3 verso 27. Dice acá, respondiendo o respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de él del cielo. ¿Han escuchado? No? Respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de él cielo todas las bendiciones que tenemos eso viene de parte de de dios si usted tiene una casa usted tiene un trabajo me entiende si usted tiene una empresa de dónde vino eso de dios me está escuchando no aleluya y si usted no tiene ni casa, ¿de dónde viene eso? También de arriba. ¿Me entienden? No. Nada puede recibir el hombre si no fuere dado del cielo, conózcalo. Oye, el programa La Voz al Pasión, sepa eso. Hay mucha gente que cosa haría en esta noche, esperando el año nuevo para que tener la bendición en este año 2024. Algunos se han ido por ahí a comprarse, gloria al Señor, ropa este, amarillo y ponerse amarillos como patos, pensando que haciendo eso van a tener bendición. Otros le han dicho que a las 12 de la noche se coman 12 uvas, que eso les va a traer bendición. Otros que se pongan velas, gloria a Jesús, la gente está loca. Y la gente cree y lo practica. Gloria a Jesús. Yo, a, a, el día de ayer, salí un momento. Gloria a Señor por allá, por el pueblo. Hoy la gente, ¿cómo hace sus negocios? Otros comprando flores amarillas, ropa amarilla. ¿Por qué? Porque creen en eso, que eso lo va a traer la bendición. Están equivocados. Gloria a Jesús. La bendición, la persona la obtiene cuando busca. Adiós. ¿Me está escuchando, no? Era ahora su Biblia. Proverbios, capítulo 10. Aleluya. Bendito sea Dios. Proverbios, capítulo 10, versos 22. Escuchen. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Se dan cuenta, no? Aleluya, usted quiere ser rico, busque a Dios, usted quiere tener la bendición en este año 2024, busque a Dios, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las cosas o serán añadidas, Aleluya, el Perú fuera grandemente bendecido, el problema está que la gente no busca a Dios, en vez de buscar la bendición en Dios, buscan la bendición en el diablo. ¿Y el diablo qué bendición va a tener si es un pobre diablo? O usted piensa que el diablo puede traer bendición. El diablo es un pobre diablo, no tiene nada, desnudo, es un miserable. Gloria a Jesús, ciego, desventurado. Quien vive a su nombre. Aleluya, por eso que le, que le sirve al diablo, igualito, anda El Señor dice acá la palabra de Dios: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La iglesia pentecostal, la cosecha es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ha enriquecido a esta iglesia. ¿Me entiende? ¿Esta iglesia está bendecida o no? Bendecido. ¿Usted sabe que esta iglesia está bendecida o no? Greamente bendecida. ¿Y quién la ha bendecido? Dios, este local que tenemos, un local precioso, ¿sí o no? Ahí al costado tenemos la antena de la cadena de radiovisión. Aleluya, por donde transmitimos el programa La Voz de Salvación. Aleluya, para envidia de la gente que no conoce a Dios, de los falsos profetas y del diablo también. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a ver acá de un hombre de Dios que fue grandemente bendecido. En primera de et, Segunda de Crónicas capítulo 1. Bendito sea Dios. Aleluya. En el verso 6. Segunda de Crónicas capítulo 1, versos 6. Escuchen, están no Cuántos están durmiendo, Dígan gloria a Dios. ¿Y para qué pues, se duerme? Gloria a Dios, dice por allá, está uno durmiendo. ¿Cuántos están despiertos? Dían gloria, gloria a Dios. A ver que se escuche, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. A no se duerma ya. Aleluya. Escucha acá. Primera de Crónicas, capítulo 1, en el versos 6 le dije. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de la reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Bendito sea Dios. Escuchen, subió pues Salomón allá delante de Jehová. Aquí estamos también delante de quién? Delante de Dios. Aquí estamos delante de Dios. ¿Usted cree o no cree? Aleluya. Acá estamos delante de Dios. Así igualito Salomón subió y se puso delante de Jehová al altar de bronce que está en el tabernáculo de la reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. ¿Quién vive? ¿Cómo se presentó Salomón delante de Jehová? Se presentó con ofrenda y llevó mil Holocaustos, que tremendo, sí o no. Aleluya, escuche, sigo leyendo. Y aquella noche, bendito sea Dios, escuche, estamos de noche también acá. Y en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres que yo te daré. Aleluya, ¿quién vive? Se le apareció Dios y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieres y yo te daré. Y si el Señor le dice a usted, ¿qué pediría? ¿Qué pedirían los hermanos? Aleluya, que a mí ve. Póngase a pensar, si Dios le dijera a usted, pídeme lo que quieres, ¿qué es lo que pediría? A ver, ¿qué pidió Salomón? Escucha acá para que usted también aprenda, ya. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios tu palabra a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para sentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. sabiduría, entendimiento para discernir entre el bien y el mal, para discernir entre la luz y las tinieblas, para discernir entre lo justo y lo injusto. ¿Quién vive? Cristo. Ya, por eso es que lee la Biblia. We. Eso también usted pida: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Sabes qué? ¿Por qué muchos hermanos, hermanas llegan a fallar? Porque no tienen entendimiento. A veces piensan que están bien y están haciendo lo malo. A veces piensan que están haciendo la voluntad de Dios y están haciendo la voluntad del diablo. ¿Eso es lo que le pasó a los fariseos? ¿O no? No le pasó eso a los fariseos. Los fariseos, ellos pensaban que estaban sirviendo a quién? A Dios. Ellos decían, nuestro Padre es Dios, nuestro Padre es Abraham. Y Jesucristo que vino para decir la verdad, Jesús le dijo a los, a los fariseos, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Estaban sirviendo al diablo y ellos no se daban cuenta. Eso es lo que pasa a veces con el pueblo de Dios. Piensan que están sirviendo a Dios cuando le están sirviendo al diablo. ¿Y por qué acontece eso? Porque no tienen sabiduría, we. no tienen entendimiento. Por eso hay que orar que Dios nos dé sabidurías, entendimiento. ¿Quién vive? Dios, Dios. A su nombre. Dios. Y a su nombre. Dios. Bendito sea el Señor. Hay hermanos que hoy día han dado trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento que se fueron a anotar su asistencia. Gloria al Señor. Está, eh, a, no podíamos a, este, anotar su asistencia porque en la computadora registraba que estaba, habían pedido permiso. La mayoría. Gloria a Jesús. Que han que tenido eliminar el permiso para anotar su asistencia. ¿Y por qué han hecho eso? Porque no tenían entendimiento. Gloria a Jesús debían venir a la vigilia y luego ya solicitar su permiso. ¿Me está escuchándonos? ¿Quién vive? Si, si usted ya sabía, estaba pensando que iba a venir a la, a la vigilia. Claro que no sabía usted que la doctrina se iba a realizar junto con la vigilia, pero usted sí sabía que usted va a venir a la vigilia y si no iba a venir a la doctrina, entonces venía a la, doc, a la vigilia y usted pedía permiso. Gloria a Jesús, quien vive. Dios. A su nombre. Dios. Aleluya. Y escucha acá, dice: Gloria al Señor. Dame ahora sabiduría y, y ciencia para presentarme del, delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Escuche, Dios. Salomón hablaba a Dios y Dios le contestaba. Dice, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de, de ti. Mira, eso agradó a Dios. Lo que pidió Salomón, eso agradó a Dios. Y Dios le dice: Por cuanto no pediste riqueza. No pediste bienes o gloria. Porque yo sé que si Salomón no hubiera tenido entendimiento, él había pedido bienes de este mundo. Él había pedido riqueza. ¿Me entienden? No. Pero la persona que ha creído en Dios, su fe, su mirada no está en las cosas de este mundo. Sino está en Dios. Porque él sabe que las cosas de este mundo un día va a perecer. Todo va a ser consumida con fuego. Por eso no hay que tanto preocuparse por las cosas de este mundo. Hay que preocuparse por tener tesoros en el cielo. Y entonces Dios le dice: Por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia para gobernar a mi pueblo. Sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son darás, también te daré riqueza y bienes y gloria Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti ¿Me entiendes? No solamente Dios, Dios le dio ciencia, sabiduría, sino que le dio riqueza Para que usted medite las cosas materiales, los bienes de este mundo eso viene en recompensa cuando la persona trata de agradar a Dios. Eso viene de facilito. ¿Me entiendes? Pero cuando la persona trata de buscar a Dios, pero si la persona trata de desagradar, aunque la, la busquen, de las manos se le va a ir. De las manos se le va a ir. Porque todas las cosas están controladas por... Por Dios, ¿quién vive? Vivo. Y a su nombre. Por Dios. Ya, entonces para que le vaya bien en este año 2024, haga eso. Trate de buscar a Dios, traten de congregarse los hermanos y le va a ir bien. Ya, escuche. Voy al versos 14. Junto a Salomón Carros gente de a caballo y tuvo mil cuatrocientos carros doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en jerusalén bendito sea dios y acumuló el rey plata y oro en jerusalén como piedras y cedro como cabra higos de cepela en abundancia ¿Se da cuenta? No. Llegó a tener cuántos carros. 1400 carros. ¿Cuántos carros tiene usted? ¿Cuántos carros tiene usted? ¿Tiene su carro no? Nada, ni un burro viejo tiene. Alabado sea Dios quien vive. Ni un burro tiene que será que tenga un carro. Busca a Dios para que yo le bendiga. Por ahí hay un hermano que, gloria a Jesús, que tiene cantidad de carros. Porque trata de agradar a Dios. Wey. Todos los años se compra tres, cuatro carros. ¿Cuántos carros tendrá? ¿Entienden? No? Si no me equivoco, tiene más de 15 ómnibus. Aleluya, se da cuenta, no? Y ese hermano, cuando él no conocía a Dios, aleluya, no tenía nada. No tenía dinero ni para hacer curar a su esposa que estaba enferma. Pero cuando llegó a la iglesia, Dios la sanó a su esposa y Dios la bendijo. Y ahora tiene los carros por allá montonados. ¿Quién vive? Y a su nombre. Está escuchando. ¿no? Aleluya. Y el hermano cumple con su diezmo, hace su voto y Dios le da más, más. En la pandemia se compró como tres carros, y en la pandemia muchos se quebraron sus empresas, muchos se quebraron en sus negocios, aleluya. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, en la, la pandemia nos trajo más bendición, aleluya. Se da cuenta, no entonces veréis la diferencia entre el justo y el Malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amado oyente el programa La Voz de Salvación y amado visitante que está acá, ¿cómo vas a, a tener bendición si no buscas a Dios? La bendición es de Dios. Y esa bendición Dios le va a dar a sus hijos que le buscan de todo su corazón. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y dice, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Así Dios bendice. Y cedro como cabrahigos de cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Bendito sea Dios, quien vive. Vamos a otro pasaje. Vamos ahora a Job capítulo 22. Ahora su Biblia, no se duerman, ¿ah? ¿eh? Bendito sea Dios. Job capítulo 22. Job está antes de Salmos. Bendito sea Dios, ¿encontraron? Ya, yeah. verso 21. Escucha, escucha, amado visitante, escucha, ¿quién vive? Dios. Y a su nombre. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Cuando la persona busca a Dios le va a ir bien. Y cuántos han venido a buscar a Dios, levante su mano. Eso quiere decir que nos va a ir bien o nos va a ir mal. Nos va a ir bien. Oyente, el programa, la voz de salvación también debía venir usted para que le vaya bien. Pero si no vino, ¿cómo te irá bien? Y muchos, ¿qué cosas han estado en esta noche? Bailando. Otros emborrachándose. Gloria a Jesús. ¿Y qué más habrán hecho? Aleluya. Y con todo quiere que le vaya bien. No sea como el burro, como el caballo. Así nunca te va a ir bien. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Yeah. Toma ahora la ley de su boca y pon tus pa y pon sus palabras en tu corazón. ¿Cuál es el consejo de Dios? Toma ahora la ley de su boca. ¿Cuál? Lo que está escrito acá. ¿ve? Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de ofir. eso es lo que tuvo Salomón. ¿no? La plata y el oro lo amontonó como piedras. Y esta es la promesa de Dios. Acá está la promesa: tendrás oro. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Aleluya, algunos no tienen pero ni para comprarse un pan, y a veces dan pena a la gente. A veces usted sale por la calle, usted va a encontrar mendigos que estiran la mano, por favor, una limosnita, que no he comido. Tengo mis hijos, no han tomado desayuno. Qué tristeza, sí o no. Pero esa gente está así porque no busca a Dios. We. Gloria a Jesús. Háblale, predícale, háblale de Cristo a ver si te reciben. No te reciben. Bendito sea Dios. En una oportunidad, una madre de familia se acercó con dos niños. Y me rogó para que le diese una moneda, algún sencillo. Y me dijo que los niños se habían este, quedado huérfanos, que su papá y su mamá se habían muerto en un accidente. Y por favor dijo una limosnita para mis sobrinos. No tienen que comer. Yo le dije, señora, busque a Dios. Le invito a la iglesia a pentecostal a cosecha y vamos a orar por usted. Y Dios que hizo los cielos y la tierra te va a dar la recompensa, te va a bendecir a usted y a sus, a sus sobrinos. ¿Usted cree que la mujer me escuchó? No me escuchaba. Se hacía la sorda. Aleluya. Y después que cuando lo volví a hablarla, se enojó y se fue gritando por la calle. Yo le dije por eso que estás así, pues. Por eso que no tienes que comer porque eres rebelde no quieres escuchar a Dios que vive y a su nombre a Aleluya dice aquí la palabra del Señor Aleluya si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de opir el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, Él te oirá y tú pagarás tus votos. Te escuchando, no? cuando estamos en amistad con Dios, usted va a orar a Dios y Él te va a escuchar. Orarás a Él y Él te oirá. Aquí oramos a Dios. Dios escucha o no escucha? Dios escucha, Señor. Envía fuego, envía poder y quémalo al diablo. Quémalo, demonios. Y los demonios comienzan a gritar, a desesperarse. ¿Por qué? Porque acá oramos y Dios nos escucha. El día miércoles, Gloria a Jesús, llegó una mujer. Quedaba lástima, todo hinchado su vientre. Ella dijo que sentía como un tumor, un bulto al tamaño de una papaya que estaba atravesado en su vientre, como si estuviera embarazada de un bebé. Y cuando oramos, el diablo se manifestó, después que ella fue liberada, gloria al Señor, se tocó su vientre, el bulto ya no había. Ese bulto que era como una papaya ya no había ya. Y, y el dolor no tenía nada, estaba sana y curada. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Dios, se da cuenta. El Señor dice acá, orarás a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Es muy importante también la persona que está enferma hacer voto con, con Dios. ¿Qué cosa es el voto? Gloria a Jesús, es una promesa que se hace con el Señor, un pacto. Señor, si usted me sana, yo te prometo traer una ofrenda otro día. Y usted se sana y usted trae su ofrenda. ¿Me entiende? Conforme su fe. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Haz su nombre. Entonces, Dios quiere bendecir a su pueblo, pues Dios quiere tener un pueblo bendecido, lleno de bendición. Gloria a Jesús. Y no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual. Y busque a Dios para que usted se salve. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 4. Bendito sea Dios. Filipenses capítulo 4, verso 6. Aleluya. Estarán escuchando, Felipenses capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios acá: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No hay que afanarse por nada, sino qué cosa hay que hacer: orar. Está enfermo, no se ponga triste. Ya vamos a orar por usted y en el momento de la oración por los enfermos usted va a orar y le va a decir Señor sáname Señor quita esta enfermedad esta dolencia y el Señor le va a sanar ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. ¿Se da cuenta no? Por tanto por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo hay que orar? Con toda oración, ruego, con acción de gracias. Hay que hacer nuestra oración con ruegos y con acción de gracias. Hay que dar gracias a Dios por todo, ¿ya? Si está enfermo, dale gracias a Dios. Bendito sea Dios quien vive. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Otro pasaje, y por acá terminamos. Vamos a, a la carta de Juan. Gloria al Señor. Segunda, eh, Juan. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? En segunda o tercera de Juan, tercera de Juan, tercera de Juan, versos uno y dos. El anciano agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tú. Alma, se da cuenta de lo que ellos quieren. ¿Cómo Dios quiere tener un pueblo? Un pueblo prosperado en todo, en todas las cosas, y que tenga salud así como prospera tu alma. Dios no quiere vernos enfermos. Dios no nos quiere ver en la miseria. Dios nos quiere ver sanos, con salud. Dios quiere tener un pueblo este, con bendición. El Señor dice, tendrás para prestar, pero tú no pedirás prestado, ahora vamos a leer un poquito más vamos a Deuteronomio capítulo 28 aleluya ahora su Biblia quinto libro del Antiguo Testamento después de número está Deuteronomio vamos al capítulo 28 bendito sea Dios quien vive y a su nombre y a su nombre ¿Encontraron o no? Ya, voy al versos 12, o, o voy a leer desde el versos, aleluya, versos 11. Deuteronomio capítulo 28, versos 11. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, mira. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Se da cuenta, ¿no? Aleluya. El Hijo de Dios no pide prestado. El que pide prestado es el impío. Aleluya. El Hijo de Dios no. ¿Por qué no pide prestado? Porque tiene la bendición de Dios. Tendrás para prestar y tú no pedirás prestado. Ahora, si hay algún miembro que está prestando, es porque usted no está guardando. Escuche. Si usted... Ha tomado prestado, es porque usted no conoce a Dios, no guardas la palabra de Dios. El que guarda la palabra de Dios tiene la bendición de Dios. Y como tiene la bendición de Dios, ¿para qué va a prestar? Gloria a Jesús, yo no estoy prestando dinero. ¿Me entienden? ¿Para qué va a estar pidiendo prestado? Algunos, hermanos, préstame 50 soles. Préstame 20 soles. Gloria a Jesús. ¿Y por qué? Porque está en la miseria. Bien. Aleluya. ¿Quién vive? Y ya. Y usted que es creyente, no haga quedar mal a Dios. No haga quedar mal el Evangelio. No haga quedar mal a su pastor. ¿Me entienden? No. El Señor dice: niégate a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Tiene una necesidad, niéguese. No esté tomando prestado. Porque el Señor dice: No debáis a nadie nada. Aleluya. Y hay mucha gente que no tiene bendición. ¿Por qué Dios no lo bendice? Porque toman prestado. Dios quisiera bendecir, pero como toma prestado, ahí Dios ya no bendice. Y el diablo sabe, y siempre el diablo te va a hacer que tomes prestado, porque sabe que vas a pecar contra Dios. Yo ni en el mundo me gustaba tomar prestado. Gloria a Jesús. Otros, gloria al Señor, se han acostumbrado a sacar fiado las cosas. ¿Me entienden? Trabajan una semana para ir a pagar a la tienda. Pagan y sacan fiado de nuevo. Está mal, eso está mal. Gloria a Jesús. Otros sacan dinero emprestado a interés. Gloria al Señor. Y trabajan, Gloria a Jesús, para pagar el capital con el interés. ¿Por qué no trabajas y te ahorras el interés? Bendito sea Dios, ¿quién vive? Bendito. Y cuando tienes tu dinero, usted puede hacer cualquier negocio y te va a ir bien. ¿Ya? ¿Quién vive? Bendito. A su nombre. Bendito. Entonces dice acá la palabra, aleluya, donde estaba leyendo el capítulo 28, aleluya, versos 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que lo guardes y las cumplas. Cuando Dios promete bendecirnos, cuando tratamos de guardar los mandamientos de, de Dios, ¿Dónde están los mandamientos? Acá bien. Bendito sea Dios quien vive. Y a su nombre. Dice: No estarás debajo. No estarás con los de baja condición. Aleluya. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces los hermanos traten de guardar la palabra del Señor. Ya. Aleluya. A ver, lea la Biblia este año. Los que han leído, lea otra vez. Y los que no han leído, comience a leer la Biblia. ¿Me entiende? ¿Quién vive? Cristo. Y le va a gustar porque usted va a encontrar cosas maravillosas acá. Cosas preciosas. ¿Me entienden? ¿No? Gloria al Señor que usted a leer la Biblia, usted va a crecer en fe. ¿Me entienden? ¿No? Usted se va a acercar más a Dios. Se va a volver más inteligente. Se va a volver más sabio. ¿Me entienden? No quiere hacer un negocio. Usted lo va a hacer con sabiduría, con entendimiento. Gloria a Dios. Torpe y bruto aquella gente que no lee la Biblia. Y hay mucha gente que se jacta. Dice, yo he leído el libro de fulano de tal. He, le he leído tal revista. He leído tal libro. Pero se ha leído libros de hombres que son palabras muertas. ¿Me está escuchando no? La palabra de Dios es palabra de vida y que nos da vida eterna. La palabra de Dios nos vuelve sabios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Y los que nos visitan, ¿qué debe hacer? ¿Entregar su vida a Jesús? ¿Me entiendes? Y bautizarse. Tenemos bautismo el 25 de febrero. Ahí está la fecha, ya leyeron. No? ¿Y para qué hemos puesto esa ahí esa pancarta, esa invitación? Para invitarle a usted, pues con toda su familia, para que usted haga la voluntad de Dios. El Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. más el que no creyere será condenado. Y pueda ser el último bautismo que realicemos. Porque la venida del Señor está a las puertas, más cerca que usted lo piensa. Las cosas están feas en el mundo. Gloria al Señor. Hay guerras, rumores de guerras, hay terremotos. Gloria a Jesús. En Islandia, gloria al Señor, ha explotado un volcán. Como cuatro mil personas han tenido que evacuar a otro lugar. Gloria a Jesús porque el volcán ha salido y arrasado toda la ciudad. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Quién vive? Cristo. En otros lugares, en las torrenciales, lluvias que ha caído y arrastrado pueblos. Mucha gente ha perdido sus casas. ¿Qué cosas son esos? Son señales que la venida del Señor está a las puertas. El Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder... Erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca la venida del Señor está cerca por eso que le, le hablo le predicamos puede ser el último bautismo que realicemos todo, todo está cumplido gloria a Jesús todo lo que dice la Biblia está cumplido al pie de la letra solamente falta una cosa ¿qué cosa? que suene la trompeta en el cielo y la iglesia de Cristo sea Arrebatada, pero para que acontezca eso, ¿qué va a pasar primero? El sol se va a oscurecer, ¿me entiendes? Se va a quedar todo, todo oscuro durante cuatro días. ¿Me está escuchando? Durante cuatro días, aleluya. Y en el segundo o en el tercer día, Cristo va a venir con poder y gran gloria a llevar su iglesia. Una vez que Jesús haya llevado su iglesia, gloria al Señor, se va a manifestar el Anticristo para marcar con el 666. Y eso todo ya está ya preparado. Bendito sea Dios quien vive. Eso todo, todo está preparado. Solamente lo que pasa que no se manifiesta, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo está acá en la tierra. Pero una vez que Jesús levante su iglesia no pasará ni 24 horas y el Anticristo se va a manifestar y la única solución ahí para que usted sea salvo es cuando no se deje marcar pero al no dejarse marcar le van a cortar el cuello va a ser decapitado pero no importa, pero se salva wey. pero si se dejó marcar lamentablemente perdió su salvación ¿quién vive? y a su nombre y a su nombre hay terrible maldad hoy que el voto hay terrible maldad hay confusión tanto falso profeta gloria a jesús son señales que jesucristo viene por su iglesia amén entonces si usted quiere ser salvo haga lo que la biblia dice acepte a cristo como su único salvador y sálvese Bendito sea Dios. Y hasta ahí nomás. Vamos al reglamento. Gloria al Señor. Vamos al reglamento porque estamos en el culto doctrina. Aleluya. ¿Dónde estamos en el reglamento? ¿Dónde nos quedamos? ¿Señalaron o? No? Aleluya. Bendito sea Dios. En la página 63, creo, ¿no? ¿Ah? ¿Se acuerdan, ¿no? Página 63, ¿sí? Vamos a leer la página 63. Escuchan acá: dice pinturas, depilación, hermanas. Sobre las hermanas que se raspan o se depilan las cejas, las pintan o usan pintura en los ojos, boca, en el rostro, usan esmaltes o sea incoloro. Y tengan uñas largas, el ministerio no concuerda basado en la Biblia. Bendito sea Dios. Ya, el ministerio no concuerda con esas personas que hacen tales cosas. Hay mujeres que se pintan los labios, se pintan las uñas, se pintan el rostro, se pintan el cabello. ¿Y por qué tan así? Porque no conocen a Dios. Ese es un pecado abominable. Si usted lee en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30, ahí usted va a encontrar quién fue la primera mujer que utilizó pintura. Jezabel. Se pintó los ojos con antimonio. ¿Y para qué se pintó? Para prostituirse. Aleluya. Era una mujer ramera una mujer que le gustaba adulterar con su prójimo quién vive y lo terrible que se pintaba para adulterar con los hombres de dios bueno lo había hecho con un impío bueno no hay problema el problema estaba que ella hacía esas cosas para adulterar con los hombres de dios para tumbarlo mira lo que hace el diablo aleluya quién vive bendito sea dios entonces usted que es una mujer no se pinte, ya. Este, usted que se va a bautizar, antes hacía eso y Dios le perdonó, pero ya no haga más esas cosas, ya. Ni se corte su cabello, las hermanas. Los hermanos sí, bien recortadito su cabello. Y los hermanos también se pintan las uñas, no. No, no. Aleluya. ¿Quién vive? O así también los hermanos se pintan las uñas. Gracias a Dios, aleluya. A lo menos el hombre un poquito se frena, Si usted se ha dado cuenta, la mujer es la que más se perverte. Bendito sea Dios, se hace cosas. Aleluya. Bendito sea Dios que a mí ve. Cristo. Ya, pero usted que es una mujer, arrepiéntase. Cristo le ama. Habla acá algunos versículos. Romanos, capítulo 9, verso 30. ¿De quién puede leer? A para que se le vaya el sueño y no se duerme. Romanos capítulo 9, verso 30. Dele el micrófono por ahí si alguien quiere leer. No, acá debe ser reyes, ¿no? Acá debe ser reyes. ¿Quién vive? Y hace su nombre. A ver, ¿qué dice Romanos 9, 30? Aleluya. Bendito sea Dios. Ya, ahí está mal. Ahí está mal el reglamento. Ahí debe ser. Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30. Y le han puesto romanos. Han fallado los, que, los de la imprenta, los que le han imprimido el reglamento. A ver, vamos a, acá a segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30. Y ahí arregle, es segunda de Reyes, ya no es Romanos, acá en han puesto Romanos 9.30, segunda de Reyes 9.30. ¿Encontraron o no? A ver qué dice acá, estoy en segunda de Reyes capítulo 9 en el versos 30, por acá está, acá está. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel oyó se pintó los ojos con antimonio, es lo que le estaba hablando. Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Sucedió bien a Simre, que mató a su Señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres cenucos. Y él les dijo: Echarle abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared. Y en los caballos, y él la atropelló. Bendito sea Dios, es lo que le pasó a Jezabel. Cuando ella escuchó que Jehú iba a llegar a Jezreel, aquella mujer se pintó con antimonio, y luego se le apareció por una ventana y habló a Jehú. Bendito sea Dios, quien vive. ¿Para qué se pinta? Porque ella quería adulterar con Jehová y ella era una mujer casada, tenía su esposo. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y Jehová, ¿quién era? Un hombre de Dios. Aleluya. Entonces ella, él no se dejó seducir. Cuando la mujer le habla, él dice: ¿Quién está conmigo? Y se le aparecen dos o tres enucos. Esos enucos eran personas que cuidaban a la reina. ella era una reina. Pero cuando, gloria al Señor, se aparece Jehú y Jehú dice, ¿quién está conmigo? Entonces los enucos le dieron la espalda a Jezabel y se fueron con el rey. Jehú, ¿quién vive? Y a su nombre. ¿Y qué dijo Jehová? ¿Qué le dijo? Y él les dijo: échale abajo. Y ellas y ellos lo echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él lo atropelló. Lo agarraron por la ventana y lo botaron a, abajo al piso. Gloria a Jesús. Y se estrelló, y su sangre salpicó, dice, en la pared y en los caballos. Y luego lo agarró, lo pasó los caballos por encima, lo atropelló, terminó matándolo. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Escuche, pero algo aconteció, algo más. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de él, rey. Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera. Los pies y las palmas de las manos. Y volvieron, se lo dijeron, y él dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo, Elías el Tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Matándolo, él va a comer. Cuando termina de comer, le dice: Vayan a enterrar a esa maldita, finalmente es hija de un rey. Entonces, se van a enterrarlo, me lo encuentran solamente en la calavera, la planta de la mano y la planta de los pies. ¿Qué había pasado? Lo habían comido los, los perros. Y eso ya estaba profetizado. ¿Quién habló? Elías, el tisbita. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Sepa usted eso. Si Dios dijo una cosa, eso es, se va a cumplir al pie de la letra. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo siempre le hablo a la gente y le digo, usted puede dudar de cualquier persona, de cualquier hombre usted puede dudar, pero de Dios no dude, porque Dios no miente, lo que Él dice, Él lo hace. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, es fue la primera mujer que se pintaba. ¿Y para qué se pintaba? Para prostituirse. Gloria al Señor. Hay otro pasaje que dice que Ezequiel 23, 40 al 45. ¿Hay quien puede leer? Ezequiel 23, 40 al 45. Aleluya. Bendito sea Dios. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos a los cuales habían sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos y te sentaste sobre asuntos, sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incencio y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije, respecto de la envejecida en adulterios, todavía... Cometerás fornicaciones con ella y ella con ellos? ¿Por qué han venido a ella como quien viene a mujer a mera? Así vinieron a Aola y a Oliva, mujeres depravadas, por tanto, hombres justos las juzgarán, y por ley de las adúlteras, y por ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre en sus manos. ¿Quiénes son las que se pintan? ¿Quiénes son las que se pintan? Las adúlteras, ¿sí? Rameras, usted no se pinte porque no es una adúltera, pues no es ramera usted. Usted es una hija de Dios. ¿Se da cuenta? Y no se vaya a molestar, lo dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, ¿quién vive? Dice, además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido... Enviado mensajero, he aquí vinieron, por amor de ellos te lavaste y te pintaste tus ojos y te habita, ataviaste con adornos. Por eso el Señor dice acá, gloria al Señor, por tanto hombres justos la juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. ¿Quién vive? Sino que hay mujeres que vieron que alguien se pintó por ahí y ella le vio bonito y comenzó a imitarle igualito, sin saber qué es lo que está haciendo. Aleluya, usted no aprende las malas costumbres, ¿ya? Usted imite a un hombre de Dios, los hermanos, y que usted, una mujer, imite a una sierva de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre primera de pedro 35 otro que pueda leer primera de pedro 35 gloria al señor la palabra de dios dice porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos amén y a quién está poniendo como ejemplo ahí a Sara, mujer de Abraham. Escuche, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Está poniendo Dios, el apóstol Pedro, está poniendo como ejemplo. A Sara, mujer de Abraham, era una sierva de Dios, se vestía en el temor a Dios y respetaba a su marido y le decía: Mi Señor, aleluya, ¿quién vive? Pero una mujer que se pinta, gloria al Señor, ¿usted cree que se sujetará a su marido? ¿Usted piensa que respetará a su marido? No, ¿cómo vivirá con su marido? Jezabel, ¿cómo habrá vivido con Acab su marido? Era terrible, si usted la lee en la Biblia, era una mujer terrible. Era una mujer que practicaba la brujería y la hechicería. Una mujer, gloria al Señor, soberbia. Una mujer idólatra que no se sujetaba, sino ella daba órdenes a su marido. Ella daba órdenes. Aleluya, ¿quién vive? Bendito sea Dios, aleluya. Igualito que Aleluya tuvimos un presidente también que se, daba, se dejaba mandar de la mujer. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿no? De Ollanta. ¿Quién gobernaba? la Iradia. Gloria a Jesús. Se manda, eh, eh, la mujer la mandaba, Pauleta. Y él tenía que hacer lo que su mujer le mandaba. Qué terrible. Gloria a Dios que a mí ve. Y a su nombre. Amén. Bendito sea Dios. Igualito pasaba con acá. La mujer le ordenaba, la mujer le daba órdenes. Y él, gloria al Señor, como un tonto, lo obedecía. ¿A usted que es una madre familia, una cristiana, no dé órdenes a su esposo, ya, respételo. Y si es posible usted también diga a mi señor, podrá decirle la a mi señora, a su marido, ¿no? a mí ve ¡Ay, diácono, me da vergüenza! ¿Cómo va a tener vergüenza para lo bueno? Tenga vergüenza de lo malo, pero de lo malo no se avergüenza. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Este, para terminar, luego dice, a ver, voy ¿a cuál acá? Castigo, primera vez sesenta días, una hermana siendo cristiana, siendo una hija de Dios, siendo miembro de la iglesia Pentecostal la cosecha, se pinta va a quedar suspendido 60 días, segunda vez, 180 días, tercer verso un año y si repite por cuarta vez exclusión de la iglesia, se le expulsa, ya no puede ser miembro porque peca y peca. Luego dice, raspar o depilar el cuerpo, hermanas los dirigentes deben de predicar que las hermanas no pueden raspar o depilar las piernas, no concordando con este error, trayendo a la iglesia en santificación a Dios. El pastor, el diácono, gloria a Dios, predica la palabra de Dios para traer a la iglesia a santificación a Dios, porque Dios es santo. ¿ve? Y así como Dios es santo, Dios quiere que nosotros también, sus hijos, seamos santos. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. El ministerio no concuerda basado en la Biblia. A ver, hay tres pasajes, repito nomás. Romanos capítulo 6, verso 13. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 13. ¿A quién puede leer? Aleluya. Gloria a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. El 14 también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuáles son los miembros de nuestro cuerpo? Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, son miembros de nuestro cuerpo y Dios quiere que son miembros de nuestro cuerpo. No lo presentemos al pecado que vive Cristo. y a su nombre. A Otro pasaje, Génesis capítulo 5, verso 24. Génesis 5, 24. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay que decir, ahí. dice así. Caminó pues eno con Dios. ¿Está bien? Ah, 5. 24. Caminó pues eno con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Aquí está hablando de Enoch. En el verso 23 dice: Fueron todos los días de No 365 años. Caminó pues no con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. ¿Y cuántos quiere que le lleve Dios? Dios? ¿O quiere que le lleve el otro? Si quiere que le lleve el otro, entonces presente sus miembros al pecado. Pero si usted quiere ir con Dios, no peque. ¿Ya? Aleluya. Otro pasaje. Primera Tesalonicenses 5:23. Y acá terminamos. ¿A quién puede leer? Primera Tesalonicenses 5:23. Gloria al Señor. ¿No pueden leer? Primera Tesalonicenses 5, 23. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. a su nombre. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu. Alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Amén. hablando que el Dios de paz os santifique todo vuestro ser. ¿Y cómo está formado vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Me ¿Está escuchando? No? La persona tiene espíritu, tiene alma y cuerpo. ¿Me entiende? Y el espíritu, alma y cuerpo, gloria al Señor, Dios quiere que andemos en santificación. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y en otra palabra, hay que andar limpios por dentro y por, por fuera. ¿Me está escuchando? No. Ese es el pueblo de Dios. Dicen, aquí en el reglamento dice: quien no obedece quedará fuera de comunión hasta Parar con este acto. Bendito sea Dios. Quien no obedece va a quedar fuera de comunión. Va a quedar disciplinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de practicar tales cosas. Bendito sea Dios. Y hablando de disciplinados, aquí hay hermanos que están disciplinados por algún motivo. Ya. Usted que está disciplinado, congreguese. No se te disciplinó para que usted vaya a la iglesia. Se te disciplinó, gloria a Jesús, para que usted se arrepienta. Y el disciplinado para que se levante debe de congregar, si posible, más de que cuando estaba en comunión. Ya, debe venir a su doctrina los lunes, debe ser respetuoso. No puede venir, debe pedir permiso. Ya, este viene a su doctrina, debe justificarse. Por ahí le digo a un hermano: oiga, justifíquese, anote su asistencia. Que yo también, yo estoy disciplinada. Y si yo veo, me voy a la asistencia, a ver, y ella no anota su asistencia, entonces que yo voy a pensar que no, que no congrega. Y ella quiere pasar cena, ¿cómo voy a dar a una persona que no congrega? Ah, diácono, sí estoy congregando, pero usted no está anotando su asistencia, ¿ve? Gloria a Jesús, que a mí ve ya está disciplinado hágase anotar su asistencia no puede venir, justifíquese ya para que Dios tenga misericordia bendito sea Dios usted se humilla, se endereza deja de practicar pecado Dios va a tener misericordia Dios va a tocar el corazón del pastor o del diácono y le levantará su disciplina y va a volver a pasar cena y va a entrar en comunión con el pueblo de, de Dios pero tiene que humillarse Problema está que a veces el hermano cae disciplinado, en vez de humillarse se vuelve soberbio. Aleluya, imagínate. En vez de pedir misericordia, congregarse, se va de la iglesia. No sea como el caballo, como el mulo, te vas a perder. ¿Me está escuchando? No, no debe ser lo contrario. Te disciplina, no porque te aborrecen, sino porque te aman. ¿Me entiende? ¿Quién vive? Y usted debe de soportar la disciplina, pedir misericordia. Y Dios va a tener misericordia y usted va a ser salvo, va a ser salva. Que si yo lo bendiga, porque se pie, vos a, a dar gracias a Dios. Levante su mano para Cristo. Dios juntos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por tu misericordia, mi alma te alaba, mi alma te alaba, bendito Dios, ten misericordia, bendice, Señor, tu palabra no regresará vacía, que dé fruto a ciento, a sesenta, a treinta por uno, salvas a las almas, Señor, salva mi alma y salva a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios, la gloria, la honra es para ti, Señor, en el nombre Señor Jesús. Amén, Amén, Señor Jesús. Aleluya. Voy a hacer una oración por todos. Vamos a reconciliarse, ¿sí? Estamos ya en un año nuevo. Gloria al Señor. Vamos a pedir misericordia, que Dios nos perdone y comenzar un año nuevo y una vida nueva también. Wey. Vamos a pedir misericordia, pero traten de ya no hacerlo malo. Levante su mano, voy a orar por todos. Levate su mano arriba. Dios juntos conmigo, Señor Jesús, ten misericordia, perdóname mis pecados, límpiame lávame, santifícame, Dios mío, escudriña lo más profundo de mi ser y límpiame del pecado, límpiame de toda inundicia y salva mi alma, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te confieso que tú eres mi Salvador y creo de corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos. Señor Jesús, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y creo de todo corazón que un día vas a venir a arrebatar tu iglesia. Acuérdate. De mí, Señor Jesús, sálvame. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén Señor Jesús.